Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la reseña del manga Death Note Historias Cortas. Comentaba al final de mi reseña anterior, la reseña de Death Note, que no sabía si traería este tomo aquí al canal, no sabía si lo terminaría reseñando. Pero bueno, ayer domingo pues me lo leí y la verdad es que lo disfruté bastante. Me ha parecido esta antología de historias cortas de Death Note un postre perfecto para consumir después de la lectura principal, que es Death Note. Y es que yo cuando leí Death Note por primera vez, allá entre el año 2006 y 2007, Una de las cosas que pensaba es que sería interesante el hacer historias cortas partiendo de esto, del cuaderno de muerte que da título a la obra. Y es que, a fin de cuentas, ¿quién no se ha parado a pensar qué haría en el caso de caer en sus manos uno de estos cuadernos de muerte? Y por eso este tomo, la verdad es que era un lanzamiento que esperaba con ganas. Salió el mes pasado aquí en España, gracias a la editorial Norma Editorial. Y a fin de cuentas, pues bueno, como comentaba al final de la reseña de Death Note, este tomo pues es el que me ha hecho releerla. Y bueno, pues he de decir eso, que es un tomo que he disfrutado bastante, en especial una de las historias aquí incluidas, porque el resto son, bueno, pues bastante normalitas y tal, funcionan 100% como un extra, pero aparte de estas historias, pues hay una que me ha gustado bastante por lo original que es. Así que nada, sin más preámbulo, ¡vamos allá! Bueno, pues vamos allá con esta segunda parte de la reseña, en la que, bueno, comentaré de forma breve de qué va cada una de las historias aquí incluidas. Bueno, como podéis observar, lo que he hecho es hacerme con la Black Edition, vamos, de este recopilatorio. Una edición, pues, en perfecta coherencia con la que tengo de Death Note, que también es la Black Edition. Y bueno, nada más abrir el tomo, pues nos encontramos una ilustración que corresponde a esa historia que comentaba antes en la primera parte del vídeo, que es la que más me ha gustado. También hay una historia en la que Near tiene bastante protagonismo, que es la primera de las incluidas en esta antología. La historia titulada Zekira, que es una historia que se publicó poco después de la finalización de Death Note en los 2000. Se publicó concretamente en el año 2008. Al igual que Death Note en la revista Shonen Jump. Bueno, este tomo está claro que es para leer después de Death Note. Aquí nada más abrir el tomo pues aparecen las muertes de los dos personajes principales, de L primero y de Light después. Y esta historia, pues bueno, está ambientada 3 años después del final de Death Note. Y es una historia en la que, bueno, comienzan a sucederse muertes, comienzan a morir ancianos. Y Near, pues bueno, se supone que debería investigar al respecto, porque le están aquí comentando los agentes estos de la antigua SPK que esto, que debería ver qué está pasando, pero Near como que no tiene interés, porque deduce que el nuevo poseedor de un cuaderno de muerte, el que está matando viejos, es alguien que no vale su atención, que no vale la pena, que le parece alguien mediocre. Eso ha deducido Near. Y bueno, una historia que funciona perfectamente como extra de Death Note. No es gran cosa. En ella podemos ver cómo el dibujo de Takeshi Obata ha evolucionado, ya es más parecido al que mostró en esto en Bakuman. Y una historia de lo más normalita, que no es gran cosa, pero bueno, siempre, nunca está de más volver a esto, a reunirse con Matsuda, con Near y otros personajes de Death Note. Y esta historia, titulada Akira, pues es mi favorita, ya lo he dicho. Es una historia que, bueno,
Se publicó en la Jump Square en marzo de 2020. La historia está ambientada en el año 2019. Comienza en el año 2013, ¿no? Vemos a Ryuk dirigiéndose una vez más a la Tierra porque se aburre y porque tiene mono de manzanas. Ahí vemos cómo las devora. Y bueno, la historia pues continúa dando un salto al año 2019. Ryuk se reúne con este chico, que puede verle al tocar el cuaderno de muerte. Y bueno, recupera unos recuerdos que a través de un flashback pues se nos cuentan. 2 años antes, pues bueno, el cuaderno de muerte fue a parar a este chaval, le cayó en la cabeza literalmente. Y bueno, una vez Ryuk le explica en qué consiste el cuaderno y todo eso, pues este chico decide hacer uso del cuaderno, pero no de la misma forma que Kira o de la misma forma que muchas personas dirían, pues me pondría a apuntar los nombres de la gente que me cae mal o que me hace la vida imposible o nombres de gente que podrían hacer que yo progresara en la vida si me los quitara de en medio o que al menos me sintiera un poco mejor. No, el chico decide usar el cuaderno de una forma de lo más original, de una forma puramente lucrativa, o sea, pretende hacerse de oro gracias al cuaderno. Y además, sin matar a nadie, no quiere matar a nadie, quiere deshacerse del cuaderno y al mismo tiempo hacerse de oro. Y eso me pareció una premisa de lo más original, y más original me pareció la ejecución de ese plan que tiene este personaje, este chavalín. Y me encantó esta historia, me ha parecido muy original por cómo decide vender el cuaderno de muerte, cómo decide subastarlo de tal forma que no den con él, porque como le comenta Ryuk, los tiempos han cambiado, han pasado 10 años desde lo que pasó con Light Yagami, y claro, hoy en día pues hay cámaras de seguridad en todas partes, no se podrían hacer cosas que se hacían en los 2000, como por ejemplo lo que le hizo Light Yagami a la gente del FBI. Y una historia muy, muy original, que bueno, hay una viñeta que os voy a enseñar porque es que es una viñeta que, vamos, hace que esta historia corta se venda sola. Y es... esperad un momentillo. Esta de aquí. Sí, tal cual. O sea, es Donald Trump. Donald Trump recibiendo un cuaderno de muerte de manos de Ryuk. Qué bueno, madre mía. Es que ya digo, me encanta esa historia. Luego aquí hay unas tiras cómicas que fueron publicadas en los 2000. Y ya para finalizar, pues bueno, nos encontramos una historia en la que se nos cuenta la infancia de L y sus rutinas diarias. Si ya L os parecía raro, después de leer esta historia os va a parecer aún más raro. Y ya para finalizar viene lo que fue el episodio piloto de Death Note, publicado originalmente en el número 36 de 2003 de la Shonen Jump. El episodio piloto, es decir, una idea de lo que iba a ser Death Note. Aparecen Ryuk, aparecen también pues esto, el cuaderno de muerte, y el protagonista es un niño a quien va a parar la Death Note, y lo que hace es usarla a modo de diario, escribiendo, pues bueno, esta mañana me pegaron tal, fulanito y menganito me pegaron en el colegio, ¿y qué pasa? Que mueren al haber escrito eso. Y bueno, el chico pues se da cuenta de que tiene un cuaderno de muerte, luego conoce a Ryuk. Y bueno, es una historia piloto en la que vemos a un Ryuk, desde mi punto de vista, bastante más cabrón que el que aparece en Death Note. Vamos, en lo que fue posteriormente Death Note. Y una historia que es bastante curiosa, como esto, como génesis de lo que fue pues Death Note. También aparecen cosas que luego se descartaron en la serie principal, como el borrador de el borrador de muerte. Que es un borrador que, bueno, que si el chico se pone a borrar los nombres que ha escrito en la libreta, pues la gente resucita. La gente resucita. Es un poco absurdo eso, lo del borrador. Pero bueno, una historia que para leer al final del todo, no, como curiosidad, no está mal tampoco. Y bueno, en eso consiste esta antología de historias cortas. Así que vamos a la tercera parte del vídeo, donde, bueno, pues me despido de vosotros. Bueno, gente, pues aquí termina esta reseña de Death Note, historias cortas. Una reseña, un vídeo bastante corto, como habéis podido comprobar. Pero es que he querido hacerlo así adrede, porque del mismo modo que este tomo pues es un postre para tomar después de Death Note,
pues he querido que este vídeo pues sea como un, sea pues eso, un complemento de mi vídeo anterior, de la reseña de Death Note. Así que nada, gente, bueno, yo espero que este vídeo pues lo hayáis encontrado entretenido e interesante. Y por supuesto, pues que hayáis disfrutado de mi compañía. Y ya, pues nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, un saludo y que os vaya muy bien.